Hola queridos suscriptores, en este momento repasaremos los puntos buenos y malos que se dieron a notar, en el capítulo 55 de Dragon Ball Super en español latino, así que comencemos. El capítulo comenzaría con escenas divertidas, en las que yo destaco mucho, las de Bills, con Goku, cuando había preocupación por parte del llamado de Zeno-sama. Asimismo, la impactante revelación entre comillas, cuando se da a conocer que Bills, y el Kaioshin, son un mismo paquete. Que por cierto, fue una escena que me entretuvo bastante, más aún, con la cara de Bills. Asimismo podemos agregar, la preocupación por parte de los Kaioshin y Kibito, cuando mencionaban que Goku, era un inmaduro, y todas esas cosas, pero en sí, eso me gustó en ambas versiones, en especial, la parte en la que se dice que Kibito nunca ha visitado el palacio de Zeno-sama, pobrecito. Por fin se reveló el misterio, y sucede que José Arenas es la voz de Gaishinkan. En este caso, el gran sacerdote, en donde los fans ganaron, ya que la mayoría querían que no se le llamara por Daishinkan, pero bueno, en sí, no es algo que me preocupa. No se preocupe, seguramente su atuendo es el más adecuado para usted, ¿no? Ya en esta ocasión, las escenas de Goku y Zeno-sama, fueron mis favoritas de todo el capítulo, ya que en esta ocasión, Desri González, supo dar un tono de ternura más llamativo al personaje, y mejor que en el capítulo 41, haciendo que me guste algo más su interpretación, pero no digo que sea perfecta, pero en esta ocasión, me llegó a gustar su interpretación. Y sobre todo, me dio gusto que el Zen-chan, sea interpretado en latino, como pequeño Zen. Aunque no me disguste, espero que en futuros capítulos, la voz del gran sacerdote, sea un poco más suave. Pero al ser su primera aparición, creo que se puede dejar pasar, ya que es un detalle mínimo, además que el actor es uno de mucha calidad. En estos capítulos tuvimos pequeñas escenas de Gohwasu y Zamasu, en sí fueron muy bien adaptadas, pero ya en este capítulo llegaron a ser algo similares al anterior, así que no es muy relevante, exceptuando el momento en que Zamasu mata a un Babari. Bueno, finalmente, por el avance, nos dimos cuenta que no se le dirá Super Saiyajin Rosa a la transformación de Black, sino Super Saiyajin Rosé. Si te gusta o no, ya queda en gustos personales. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo decir sobre el doblaje de este capítulo que estuvo muy bueno, más con el misterio revelado, sobre la voz del gran sacerdote. En fin, recuerda que si tienes una opinión más que agregar, me la puedes decir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.